Es cierto que hay muchos mitos sociales al respecto de la agresión sexual. No todos son unos enfermos mentales, ni mucho menos. De hecho, agresores sexuales, personas que hayan cometido agresiones sexuales y que tengan algún tipo de trastorno psiquiátrico, son muy pocos. Son muy pocos. Dicen que yo tengo dos focos de ataque del epiléptico, uno a la parte derecha y otro a la parte izquierda. Eso me lo hicieron en el psiquiátrico de Alicante, en la calle y todo, ¿vale? Yo no soy agresivo. Me hacen ser agresivo. Me diagnosticaron, aparte del trastorno de personalidad, una psicopatía en segundo grado. Pero yo me veo muy bien. Hay gente que dice, ese está loco. Loco no hay ninguno. Loco, yo pienso que las personas locas, no sé, hay muy pocas locas. Porque un loco se da con una piedra en la cabeza, ¿no? Tú lo que haces es daño a otra persona, no te lo haces a ti. Hay varias teorías acerca del origen de la agresión sexual. Los psicólogos distinguen entre los agresores de mujeres adultas y los de menores. Luego hay una infinidad de subgrupos. Los agresores en serie, que suelen tener una autoestima muy baja, los psicópatas y los sádicos, mucho más difíciles de reinsertar. Cada violador es un mundo. Muchos tienen trastornos de la personalidad, pero casi todos son perfectamente conscientes de sus actos cuando agreden. No son los violadores hombres más fogosos, ni personas que tengan unas necesidades en este ámbito excesivas, no. Son personas que tienen ese sentimiento de que el placer está en la humillación a la mujer. El problema principal de esto es la educación y que vivimos en un sistema patriarcal donde la mujer es un objeto y está tratada como un objeto y llevado al extremo, pues es esto. A ver, he cometido un error, he cogido a una persona y he abusado de ella, ¿vale? Y es una mujer, ¿vale? Pero gracias a Dios yo no la he matado, ¿vale? Yo pienso que violarla no es tan grave como matarla, porque matarla le quita la vida, ya no puede estar con nadie más. Es peor, porque si la mata no sufre, si la viola la deja segura para toda la vida. De modo, si la mata no sufre, no sufre. Tú estás con una persona y esfuerzas a una persona, estará 4, 5 años, 10 años, ¿vale? Pero tendrá toda la vida para rehabilitar ese pensamiento, ese daño que le han hecho. Pero si a una persona le quitan la vida, ya no puede crear nada. No, ya. La ha quitado todo. Se lo comen los gusanos si le quita la vida. Pero si a esa persona le agrede, esa persona va a crecer. Si es un niño, va a crecer con un trastorno. Si es una señora de 20, 25 años, le va a costar a lo mejor un trastorno por estar con una mujer. A ver, todos estos temas va a depender siempre mucho del punto de vista de la persona con la que lo habléis.